Esto es Agro Magazine. ¿Qué tal, amigos de AgroLatina? Bienvenidos a este, su programa Agro Magazine. En el día de hoy estuvimos en el Parque Megua y a lo largo de nuestro programa vamos a conocer los diversos espacios naturales que allá podemos encontrar. Parque Biotemático Megua tiene un eslogan que dice que es una aventura donde el conocimiento y la naturaleza se encuentran. Entonces, lo que nosotros pretendemos en estas 32 hectáreas es que el visitante venga, aprenda el medio ambiente, se divierta, viva pues una experiencia diferente. Cuando uno conoce algo, lo quiere, y cuando usted lo quiere, lo cuida. Entonces, el diseño del Parque Biotemático Megua es eso, que el visitante conozca cosas interesantes del medio ambiente y entienda el porqué de las cosas, aprendan a valorarlo. Hace 10 años, el 3 de agosto del 2003, la Asociación Alternativas Bióticas, que yo soy representante, firmamos un comodato precario con la ExxonMobil y la Chevron Petroleum Company, donde ellos nos dieron en comodato la finca Megua. Empezamos con recursos propios a trabajar en el parque, y esos frutos y ese esfuerzo, ese trabajo permanente, no solo de nosotros, sino de toda la familia y apoyo de muchos visitantes, pues hemos logrado en estos momentos pues empezar a llegar al punto de equilibrio. El Parque Biotemático Megua consta de varios senderos y varios escenarios ambientales. El sendero de los sentidos pretende es que el visitante entienda cuántos sentidos tenemos, cómo funcionan y qué necesitamos del medio ambiente para que funcione. Entonces, ahí hablamos de la vista, hablamos del olfato, del sistema auditivo, del equilibrio, del tacto, del gusto. Tenemos otro escenario que es el de vivero, donde se le enseña al visitante cómo es la producción vegetal, cómo se siembra una planta, cómo se cuida. Entonces, al visitante se le regala una plántula, una matica, que se lleva para su casa, y es muy reconfortante ver que la cuidan. Tenemos el escenario de los peces, donde enseñamos lo que es piscicultura, bien sea industrial o ornamental. La importancia de áreas estratégicas aquí en la costa, como son las ciénagas. Tenemos el jardín de las mariposas, donde también enseñamos todo lo que es la metamorfosis de la mariposa. Tenemos lo que es fauna silvestre. Nosotros tenemos convenio con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el DAMAP, con la Policía Ambiental. Entonces, ellos nos traen animales que decomisan y nosotros pues los liberamos acá en el bosque, y los que están enfermos pues los cuidamos mientras los podemos liberar. Tenemos la parte de granja, que tenemos son animales domésticos. Ahí lo que hacemos es pues que el visitante conozca ese tipo de animales y cuál es pues su dinámica en la vida. Qué hace, cómo sirve, cómo diferenciar los machos de las hembras, cómo se reproducen, de qué se alimentan. Tenemos la parte del bosque, que en el bosque hablamos de flora, fauna, agua, suelo, aire y energía solar. El Parque Biotemático Megua está dirigido a todo tipo de visitantes, a nivel de grupos religiosos, empresas, colegios, instituciones educativas, universidades, familias. Cada vez que vienen acá al parque están apoyando un proyecto innovador, un proyecto 100% ambiental, un proyecto privado liderado por una organización
no gubernamental, la Asociación Alternativa Biótica, y que van a pasar una experiencia muy agradable, muy diferente, compartiendo con los suyos y conociendo el medio ambiente y saliendo de acá, del parque, con la convicción de que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales para el bien de nosotros y de las generaciones futuras. Y estuvimos en la rueda de prensa en la cual el DANE cerró con éxito su tercer censo agropecuario en el departamento del Atlántico. Los 23 municipios que componen el departamento del Atlántico finalizaron de manera exitosa el operativo censal con un 100% de predios barridos y una duración promedio de 44 días de ejecución. Con esfuerzo y compromiso, nuestro equipo logró hacer un barrido de 17.457 predios rurales. Se recolectó información de 13.822 unidades de producción agropecuaria UPA, aplicando 19.824 encuestas, y se demostró una vez más que el tercer censo nacional agropecuario sigue avanzando y además es necesario para el campo colombiano, ya que los resultados permitirán conocer su situación actual y formular políticas públicas pertinentes, afirmó Mauricio Perfetti del Corral, director del DANE. Las grandes conclusiones de la primera información general que tenemos del Atlántico como resultado de este tercer censo nacional agropecuario que estamos cerrando hoy. Lo que podemos decir es el Atlántico le cumplió al tercer censo nacional agropecuario. Tenemos un nivel de rechazo supremamente bajo, muy por debajo de lo que teníamos aceptado para el censo. Solo 83 encuestas fueron rechazadas. Eso es un primer resultado muy importante porque eso quiere decir que el Atlántico le contó al censo para la prosperidad del campo. Lo segundo es, encontramos en relación con las unidades productoras agropecuarias que más o menos cerca del un poco menos del 30% no están utilizando esas unidades productoras para fines agropecuarios. Ahí básicamente lo que encontramos es especialmente en los municipios obviamente del norte del Atlántico, encontramos los desarrollos de las zonas francas, el corredor universitario, los desarrollos de algunas canteras que obviamente tienen que ver con las expansiones pues de obras civiles, de construcción, etcétera, pues que inciden en el uso del suelo para fines agropecuarios. Y pues obviamente municipios como Puerto Colombia, obviamente, pues que hoy en día pues tienen otra vocación y otra orientación. ¿Y el sur del Atlántico sigue siendo despensa agrícola? El sur del Atlántico sigue siendo despensa. Encontramos un poco, dijéramos, a Manatí, un poco con un menor número promedio de unidades productoras dedicadas pues al tema agropecuario, pero el sur sigue siendo importante en el desarrollo agropecuario del departamento. Y siguiendo con nuestro programa, estuvimos en la Feria Equina de Sabana Larga, una feria de alta competencia, tanto nacional como internacional.
¿Qué tal, amigos de AgroLatina? Soy David Alfor y estoy aquí desde la Feria Equina, desde el municipio de Sabana Larga. Nos encontramos aquí con uno de los jinetes que tendrá hoy esta feria. ¿Cómo te llamas, disculpa? Fernando Quintero. Fernando, cuéntanos un poco cuál es el ritual que empleas ahora mismo. O sea, en estos momentos estoy trabajando la potranca para que me salga más calmada, para que tenga un buen desempeño en el trabajo que vamos a hacer por la tarde. Lo más importante es bregar a obtener un buen título en la presentación. ¿Qué categoría es en la que estás compitiendo? Este es paso fino, esta sale en la primera enfrenada, o sea que quiere decir que ya no voy a salir con falsa, esta es la falsa, sino que ya va a salir del mero freno y ya, ojalá nos vaya muy bien. Ahora mismo estamos en la preparación antes del evento. ¿Cómo fue la preparación? Pero la preparación que viene antes realmente del evento, ¿cómo se prepara un caballo? ¿Cómo se prepara usted? Uno mentalmente tiene que ir siempre con la motivación de que va a hacer un buen papel, un buen desempeño, y ya también tratar de mantener los animales en un mismo nivel para cuando uno ya llegue a competir le vaya muy bien. Listo, y ahora si la potranca gana, hay premio para ella, premio para usted, pero realmente hay un valor sentimental entre usted y ella, ¿no? Sí, claro, claro. Uno siempre ya le va cogiendo más aprecio, más cariño, y se apega uno más a los animales porque uno prácticamente diario es con ellos en el trabajo y en el ritmo. Ok, dale, muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal, amigos de AgroLatina? Mi nombre es Fernando Quintero. Estoy preparando la potranca para la primera categoría, que sale enfrenada. Y ojalá tengamos un buen papel y un buen desempeño en la tarde de hoy. Nuestros amigos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se encuentran realizando un programa con el fin de impulsar la certificación de predios a los pequeños, medianos y grandes productores. Muchas expectativas ha generado entre los productores del campo colombiano la apertura de los TLCs de Colombia con otros países. La certificación de tierras y de productos cárnicos son los requisitos para que nuestros productores puedan exportar sus productos al exterior. Aquí lo importante es que los productores rurales tengan la información y tengan la intención de certificar sus predios. Nosotros estamos abiertos, nosotros venimos promocionando la certificación en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias. Para que usted pueda certificar sus tierras y productos, esté atento a las siguientes recomendaciones del director del ICA, Luis Martínez. Nosotros tenemos presencia a nivel nacional, el ICA está presente en todos los departamentos, en algunos municipios y corregimientos, y sí, precisamente queremos tener ese vínculo directo con los productores rurales, y nuestra tarea en este momento es, como les decía, ser unos facilitadores, acompañarlos en todos sus procesos productivos, orientarlos, y si ellos bien lo desean y están interesados, este tema de la certificación es fundamental. Certificación, vuelvo y repito, en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias, que los va a volver mucho más competitivos y le va a abrir las puertas a mercados internacionales. Fedepalma organizó un foro con el fin de darnos a conocer un poco más sobre el aceite de palma y sus beneficios. En la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y en el marco del 28º Congreso Anual de Avances en Metabolismo y Soporte Nutricional, la Asociación Colombiana de Nutrición, el experto Pramod Khosla,
habló de los efectos en la salud del consumo del aceite de palma. Con el respaldo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, FEDEPALMA, y el Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA, se cumplió en el Auditorio Jorge Artel de la Universidad Simón Bolívar la conferencia del experto internacional en nutrición, Pramod Khosla, titulada Impacto de la dieta y el estilo de vida sobre las enfermedades crónicas, el papel del aceite de palma y sus micronutrientes. Pramod Khosla es PhD, profesor asociado y director de posgrado Nutrición Humana de la Universidad del Estado de Wayne en Detroit, Estados Unidos, quien adelanta investigaciones sobre el papel de los componentes específicos de la dieta, sobre el colesterol y el metabolismo de lipoproteínas. El aceite de palma es producido en Colombia desde 1960 y es el más consumido en nuestro país y en el mundo entero. Es fuente natural de vitamina A, vitamina E, con propiedades antioxidantes y naturalmente no contiene colesterol y ácidos grasos. Esta jornada académica estuvo dirigida a estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, dietética y nutrición y periodistas especializados en el tema de la salud. Y nuestros colegas de Mi Corral nos hablan sobre el manejo y el control que se debe tener a la hora de aplicar los herbicidas. ¿Qué tal, amigos de Agrolatina? Mi nombre es Carlos Alberto Guzmán, soy el coordinador del almacén Mi Corral Prado. En el día de hoy estaremos hablando de los herbicidas. Los herbicidas son sustancias químicas que se utilizan para el control y erradicación de malezas. ¿Cuándo debe aplicarse un herbicida? Los herbicidas deben aplicarse en la época lluviosa, ya que es necesaria esta condición para que actúen y las plantas realicen su absorción a nivel foliar y lo lleven hasta raíz. Otro aspecto importante es la humedad del suelo, porque algunos herbicidas, en su gran mayoría, traen una tecnología para ser absorbidos por medio del suelo y llegar hasta raíces. Dentro de las malezas más frecuentes que encontramos dentro de los cultivos y los potreros, tenemos malva, que es de hoja ancha, tenemos cortadera, tenemos coquito, estas pertenecen al grupo de las ciperáceas. Manejamos los bejucos, manejamos bejucos como el cansaviejo, manejamos bejucos como las patatillas y otras que causan pérdidas económicas y algunas intoxicaciones a nivel de los animales. Es muy importante tener en cuenta en la aplicación de los herbicidas no realizar mezclas, ya que estas pueden, en su momento, inactivar los ingredientes activos de cada producto. Por ejemplo, está muy dado en la costa caribe, en la zona caribe, la mezcla de herbicidas con hipocloritos. No es conveniente porque el hipoclorito es un controlador bastante fuerte y esto acabaría con la flora bacteriana del suelo y con la fauna. Además, que se corre el riesgo de inactivar el producto y en el peor de los casos no controlaría las poblaciones de malezas iniciadas. El otro aspecto importante para tener en cuenta al momento de la aplicación de herbicidas es el manejo de aguas. Existen aguas duras o aguas alcalinas con pH modificados podrían afectar la efectividad del herbicida. Para esto existen unos buffer o unos correctores de pH, que la proporción sería aproximadamente 50 centímetros a la bomba de 20, y esto corregiría el problema de pH y de aguas duras. Otro aspecto importante en la aplicación de herbicidas es la calibración. Esto consiste en llenar aproximadamente en un minuto un volumen de 900 centímetros cúbicos o 0.3 galones. Esto con el fin de que el equipo se encuentre apto para la aplicación del herbicida y así minimizar las pérdidas
y aumentar la eficacia o eficiencia en la aplicación y control de las malezas. En algunas zonas se acostumbra utilizar o modificar las boquillas que ya vienen diseñadas para tal uso. Este es el caso puntual de quitarle el dispositivo aspersor y reemplazarlo por una estaquita de un arbusto o de un maderable. Esto con el fin de que se haga mayor eficiente, entre comillas, la aspersión. Resulta que con eso lo que se hace es un desperdicio de herbicida, un desperdicio de dinero y un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque el volumen que saldría en ese momento de la aplicación sería mayor al que se espera aplicar foliarmente para que surta el efecto. Además, que se compromete la contaminación del medio ambiente y de los suelos, como también el aspecto económico, en este caso el aspecto económico del productor. Sería bueno no realizar ese tipo de prácticas para el beneficio del medio ambiente y de la salud de todos los humanos. Bueno, amigos productores, los esperamos en una próxima ocasión para seguir apoyándolos y dándoles consejos para el buen uso y manejo de herbicidas, plaguicidas, insecticidas y todas las labores que tienen que ver con nuestro campo. Les habló Carlos Alberto Guzmán para AgroLatina, el canal comprometido con el agro colombiano.